que están teniendo un excelente día, tarde o noche. El día de hoy me encuentro algo acalorado y algo asoleado, como pueden ver, porque me encuentro en San Arate del Progreso. Vine a la inauguración del cuarto restaurante de Don León Hamburguesa. Como pueden ver, ahí está el restaurante. Pues vamos a ver qué nos espera en esta inauguración. Nos tienen bastantes sorpresas, ya me lo dijeron. Así que acompáñenme el día de hoy y vamos a ver qué nos tienen preparado Don León Hamburguesa. Estoy con Donald, el dueño encargado de restaurante Don León, Hamburguesas, Antojitos y más, San Arate. No es el primer restaurante que tiene, ya es el cuarto, muchacho. Va creciendo de una manera, pues, extremadamente rápida. ¿Dónde están ubicados los otros restaurantes, vos? Bueno, pues la cuna de restaurantes es en Palencia, ahí nacimos. El primer local, pues lo inauguramos el 2 de noviembre de 2014 en un residencial que se llama La Joya. Pero esto no se va a quedar acá, ¿va? O sea, no van a ser cuatro restaurantes. Definitivamente, pues yo creo que Dios es grande, creo que podemos hacer más cosas, creo en el pueblo de Guatemala, creo que acá en Guate se pueden hacer un montón de cosas. También confío en mi gran equipo de trabajo, pues no solamente soy yo, pues cuento desde con los colaboradores, diseño, gente que nos ayuda, pues empresas, verdad, que vienen acá apoyándonos con todos sus productos. Pues no solamente mi persona, sino yo creo que es el gran esfuerzo y la suma de sacrificio de todas las demás personas, el éxito que hoy Restaurante Don León tiene. No, pues qué bonitas palabras escucharon eso. Ya me dijo que me va a invitar no solo a comida, sino que también a mis traguitos, así que a pasarla bien. No solo es un restaurante familiar, también pueden venir con amigos, con la traya, con quien sea, ¿va? Sí, así es. No, pues y el kit acá son las micheladas Don León. Yo quiero probar las micheladas y quiero probar lo que ya te había dicho antes, ¿va? Las granizadas estas de quetzalteca, se miran, sí, buenas. Claro, sí, buenísimo, pues claro que sí, pues aquí nos echamos un parito. Bueno, gracias Donald, entonces vamos a ver qué más nos espera el día de hoy en la inauguración. Ustedes ya vieron que me prepararon mi michelada y quiero aclarar algo. Acá el borracho no es Donald, el restaurante es familiar, no es un chupadero, pero se les ocurrió la grandiosa idea de invitar a un youtuber que le gusta el guaro, que le gustan las chelitas como a mí. Así que bueno, yo pedí mi michelada porque a mí me encantan las micheladas y más con una buena cervecita. Entonces vamos a disfrutar de esta michelada que me prepararon y yo quiero que me acompañen disfrutándola conmigo. Los invito a que vengan a probarlas porque seguramente está buenísimo. Buena michelada, mucha. Bueno, mucha, quiero contarles algo que me hizo el dueño del lugar. Le había pedido una de estas, ustedes son testigos, desde que entré, quería mi granizada de quetzalteca. ¿Y qué hizo el gracioso? Primero le ofreció a las personas que están ahí atrás. A ellos, les ofreció primero y a mí me dejó de último. No le pidan la granizada directamente a él, pídansela a alguien más, por favor. Pero ahorita vamos a probar, vamos a ver qué tal está. Si está buena, pues se pasa el error que cometiste conmigo, Donald. Vivo. Yo te lo juro. Ay, te salvaste, bro. Te salvaste porque sí está buena. Bueno, muchachos, ahorita me siento con la suerte de estar con una belleza de Guatemala, señorita Palencianidad. Ella se llama Michelle y bueno, esta es su temporada como señorita Palencianidad. ¿Qué te parece el restaurante? La verdad, muy atractivo. Como sabemos, esto fue fundado en Valencia y la verdad ha ido creciendo poco a poco. El servicio que nos brinda, pues es excelente. Ya probamos algunos traguitos, también yo no soy el único borracho. No, no es cierto, pero también los traguitos están bastante buenos. Muy,
Yo me acabo de tomar, como ya vieron, mi granizada, mucha me la acabé en tres cuentazos porque estaba deliciosa. No, porque era mía, ma. O sea, ahí sí que compraste la tuya. Hay otra cosa que te quería preguntar. Ahorita estaba viendo en tu banda que es del 2016 a 2017. ¿Aspiras para algo más? Sí, exacto. Ahorita tengo en camino dos certámenes nacionales que primero ellos se van a llevar a cabo a principios del siguiente año, esperando que sean un éxito. Pues ya, pues estoy representando al departamento de Guatemala. Ah, pues estaría perfecto que la tengamos a ella como nuestra Miss Guatemala, ¿o no? Yo pienso que sí, pero juzguen ustedes en los comentarios de aquí del video. ¿Qué les parece? Pues esperamos sus comentarios en el video y claro que visiten a Don León y gracias por vernos. Bueno, muchachos, ya terminé el día de hoy aquí en el restaurante Don León. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no olvides de darle like y no olvides compartirlo en tus redes sociales, así me ayudarías un vergo. De igual manera, aquí en la descripción del video están los links de mis redes sociales y entonces me pueden encontrar como ¿y qué onda, cuates? Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, vas abajo, le pinchas al botoncito de suscribirte, te suscribes y no te cuesta ni una choca. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Yo soy Eric Salazar. Órale, muchas.